Vaya pelo, vámonos. Dime, ¿qué es lo que tú querías? Seguro que te puedo la alegría. Yo creo que no debería. Espera, espera, hacemos vuelta. Mierda, no quita el spotty. Coño, quita, vale ya. Bebiendo mucha champaña, estamos secos. Vámonos. Goles y Maradona, no sé ni en tu barrio, ni en el patio, millonario, millonario, vivo multimillonario, billonario. Yep. Seco, seco. Los muchachos también estamos secos. No, seco. Dentro de la maleza le vas a dar la cara. Me vas a dar la cara, voy a llevar mi celular. Y cuando yo no lo veo, cuando yo no lo buscaba, no sé dónde estaba, pero si dónde no estaba, no me digas nada. Ahora vas a dar la cara. No le supe mi padre. Son dos balas.
como con ese. Yo también lloré que lloras porque nadie te cuida, solamente no estás entendido de la vida. Solo quedan retos de todo lo nuestro. No puedo más verlo. Y la verdad es que ahora sí, la verdad es que se hace reconocido como el llegado de la hipocondría. Pero no sabía que me dolería tener un hueco en la mía. No me digas nada. No quiero que con la mano se te vas a dar la cara. Tengo el Spotify muy bajo. Es difícil, difícil y distinto. Solo se ve la money, money, money. No me veo otra, no entiendo. Jobranga, muchas gracias por la raid. Muy buenas. Yep. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Quiero subir a los lugares que llevo. No te vayas, hombre, ven para acá. Qué pesado. Todo entra su juego. Yo sigo solo acá. Pero siempre quiero más. No era lo que estamos llegando. Yo quiero subir a los lugares que llevo. ¿Dónde está jugando? Mientras se puede. Quiero que me de mi sino la arena.
68 horas de vuelo, soñando con ese culo y si lo veré de nuevo. Uy. Tal ibuprofeno. Esto por aquí. Porque mi tono se llama. Y con esta sudando, que te doy mucho dolor, todo lo que te choque tenía para usar, todo lo que Dios ha dado. Voy a tener que parar para borrar esa mierda. Qué pereza, ¿no? Ahora lo quito cuando llegue abajo. Cuidado que pega como un coto, cuidado que pega como un coto. Cuidado que pega como un coto, cuidado que pega como un coto. Como muy poderosa, muy poderosa. Verdad, no me hace falta esto. Por ponerme algo, pero realmente da igual. Me costó. Debe salir del quilombo. No sé si me pongo. Cuidado que queda como corto. Cuidado que queda como corto. Cuidado que pega como corto, cuidado que pega como corto. Cuidado que pega como corto, cuidado que pega como corto.
Ser fan del beat porque Dios me llamó desde downtown, pero no está porque me saca la mierda, pero no es algo, no me voy a poner, no me voy a poner mi nombre, ni me voy a poner la pata, porque Dios me llamó desde downtown, pero no está porque me saca la mierda, pero no es algo, no me voy a poner mi nombre. La foto de mi nombre, mi nombre, no puedo la pagar. La foto de silencio todo, la paso para tener un contento. Ahora nosotros no tenemos contento. No hay situaciones que faltan, no hay repartidas que faltan, otro de suerte que a mí no me ha pillado. No hay situaciones que faltan, no hay repartidas que me encantando. Ay, me voy a asar, porque Dios me llamó de perdón, pero de perdón, porque no se te va a amar, pero no se va a amar, no me voy a amar. Hombre, mi valor ya me cubre la espalda. Porque Dios me llamó de perdonar, pero de perdonar, porque no se puede ganar, pero no es solo mi nombre, no me lo veo, no me lo veo, no me lo veo, no me lo veo, no me lo veo.
Uy, ese reo no sobraba. Tres, cuatro. Cinco. Uy. Uy. Uy, uy, uy. He confiado demasiado en el arma. Aunque bueno, ha salido bien. Uy, mierda, el santuario. He confiado demasiado en que le pegaba yo antes de que me diera Oh, mierda, ahora ando con el igual. Bueno. Tú no eras que veo. Oye, es que me ha dado pereza. Me he puesto mi otro alter ego. El Illo. ¿No sabe eso de 2024 desaparecer? Se ha baneado el bot, lo he baneado, mongolo. Está perma. Ah, pues espabila, a mí que me cuenta. Vaya nota. ¿Qué dices, David? No te veo del año pasado, ¿no? O dar buen trachat ahora. Me ríe la gracia. ¿Cómo estamos? Que te has sacado algo, he visto, ¿no? Pues puta. O sea, se me pareció leerlo el otro día, pero estaba todavía de resaca. Me he recuperado ayer por la tarde. Una ronda de 6 horas y otra de 30 minutos. ¿Qué cojones? GG, cabrón. Qué grande ese tío, ¿no? Enhorabuena. Pero escúchame, la de 6 horas, ¿qué coño es? ¿Qué cojones? Allá lo curo.
Es Incriminating en Even Blue. Madre mía. Y en Abogeo sí, es verdad. Eso me parecía. ¿Eh? Hostia, 6 horas de ronda, ese Assassin's Creed. Me cago en la puta. Mi colegón. Qué barbaridad. Oye, imaginón. Al primer try. Nada, va volando este nota. ¡Eh! Ah, creía. Qué hijo de puta, ¿eh? Por lo menos eso que te ha quitado, ¿eh? No he tenido que repetir esas putas 6 horas. Qué barbaridad. Joya, entonces, vamos. Roncita, chill, pim pam. Y para adelante. Y no hay que repetir nada. ¿Cómo? ¿Hiciste un qué? Ese mote no sé cómo se llama. Que tiré el run, salió por toda la puta cara. Ah, un try, un reset, coño. Es verdad. Es verdad, es verdad. Joder. Qué joya, vamos. De putísima madre, entonces. Qué hijo de puta. Yo iba a darle off el tri. ¿Qué tal, hijo de la canaima? Pues eso muy bien. No he podido abrir antes. Bueno, he estado dándole off el tri, como ya sabéis. Pero este año todavía ni he jugado. Es que he estado de resaca. Es que he estado muerto. He estado muerto. Me he recuperado ayer por la tarde ya. Y hoy ya soy persona otra vez con normalidad. Pero me colé, me colé. Este fin de año me he colado. Me he colado, que flipa. No puede ser. Claro, como no me dan malito, pues bebo y bebo. Y al final, pues, la resaca es descomunal. No puede ser. Lo digo, vamos. Desde el día 1 que llegué para mi casa a mediodía, hasta ayer a mediodía. Dormí. Me desperté por la noche. Intenté comer algo y demás. No pude. Me estaba poniendo peor. Y me volví a acostar. La del agujero. Horrible, horrible. Sí, un agujero negro, literal. Un pozo sin fondo, vámonos. Pero que va, eso no. Es que me colé. A mi parecer ya me colé. La próxima tengo que controlar. No puedo ver tanto. También es verdad que es un fin de año y por lo menos una vez al año. Pero que no se puede, vámonos. No tengo yo ya cuerpo para esas cosas. Yo tengo que hacer cosillas, que a las 7 me toca gasear el evento de Blatzy. Es verdad, yo creo que tengo que hacerlo mañana, me dijo el Kid. Me pidió que si lo podía gasear yo a él. Pues dale, tío, que vaya muy bien, muy buena tarde. Muchas gracias por pasarte. Nos vamos viendo por los chats, a ver si luego me meto por ahí a ver si he terminado esto y demás. Que vaya muy bien el castillo. Toma opción. La espada esa fea de cojones. La polla, cabrón. Está guapísima, enorme. Pero muchas gracias. Conmigo. No, hijo puta, pero ¿dónde vas? Si chequea al lado. ¿En serio, tío? Vaya hijos de puta, está ahí hecho. Mal timing, porque ahora se van a pegar ellos dos. Cuando lo mate, va a saldrá este. Y ahora llevo mal timing, pero bueno, me cojo algo.
Mátalo rápido. Ponte conmigo. Que te fundo. Vale, ven. Y ya se levanta el otro. Eso es lo que digo, mal timing. Vale, ya viene mi colega. A ver si se queda con uno de los dos. Vale, tú conmigo, ven. Ven, ven, ven. Bueno. Ya la gasto. A ver si el puto Warning no me saca la puta navaja, tío. De verdad, qué asco me da. Como no pillé en la hoguera de ahí abajo, no sé por qué me la saca. Pero bueno, prefiero intentarlo. Si lo mato rápido no me la saca, pero hay que hacerlo bien y me tiene que dar un poco de suerte. Un poco de buen RNG. Toda la vida. Toda la vida. Toda la vida. Ay. Sube. Me la saca. Qué pereza de tío, de verdad. Aparte me ha hecho el vómito del segundo ataque, tío. O sea, nada más romperle el primer anillo y me ha empezado a hacer el vómito. Solo soy yo que lo haga el tercero. Y le rompo el de allí. Entonces sí que no la puede sacar.
rapidito. Entonces de la night ready para salir. When you take it, I know it's true. Fumando a fuego. Azuquita, sazón y coraje. Qué grande, ahora sí. Pero una vez la tiene que sacar, hijo de puta. La rata. Los míos salgo a casa. No me camina. No me voy. No me toco. Yo no sé ni nada. Con bailar conectando, pintándolo, llenando todo, y no se llena. Haciendo gris. No voy a caminar, no voy a caminar, el cambio de ti. No voy a resistir.
Un segundito. No sé qué me sienta vivo. Más. No me digas nada. Te dejo si me entiendes tu problema. Vas a dar la cara. Vas a poner padre con mi madre y mis hermanos. Tío, cuando le dio un bebé, la lana y la felicidad. Cuando yo lo hago, padre. Tú me estás ayudando a dejar la resaca. No estoy haciendo nada, por eso en dos gelatas. De repente, por lo que hice.
solo quedan restos de todo lo nuestro. El viento no ha vuelto de la tierra. Toda la sensación de cómo se me ha quedado. No, hombre, no. Quiero darle uno más, pero no sé si me fasea. Ahí está perfecto. Cuando quiera, maní.
Siempre vuelve como la ola del mar. ¿Quién se atreve? La cabeza en vez de la mano. Es que si le das la mano tampoco lo voy a matar, porque me iba a dejar afuera. Y este me le mueve también. Míralo. Lo mato.
Si me quedo fuera no me da tiempo a darle el R2, pero bueno, se queda un toque. Abuela. Toma. Lord, it must be. My... No quieras, ¿eh? Joder, qué pesado, tío. La quiero colocar bien ahora. Aquí no. Aquí estaría bien, pero no puedo. Vamos, ataca. Aquí me sirve. Perfecto. Pero no me ha dado tiempo a trofearla. Me choca con su pierna. Que su cara no está en oferta, dale, dime. No me toca hacer que se pierda la lluvia. No me toca hacer que se pierda la lluvia. Andamos en permiso de sanchirme. Yo creo que tiene que me acompañe. Yo no sé qué, pero yo no me quiero hablar. Dice que yo tampoco, pero poco a poco me empezó a ver. Me toca mandar tampoco que cambió. Me empezó a ver. Vale, me dio un poco. Una vez una vez una vida siempre me va a perderme. No sabe despedirse. Porque tenemos un permiso de ser chido. De pronto es el punto que tiene. Nunca puede venir. Ella fluyó, dime más. Anda solo escuchando solear, volando por la city, copas de más.
Terreo, pero siempre dice que pone con altura la de Rosalía. Cartera llena y el alma vacía. Frente a una oveja suelta más de María. Menos de mi Sofía. Te pongo a cantar en la luna sin perfume. Que prenda el mundo en tu desfase por mí. Buenas, Seth. ¿Qué tal? Dos. Bling, plong, bling, plong. A cojones. Pesado, ¿no? Vámonos, coño, que es pa' hoy. Gracias por el GG. ¿Cuál es su bebé? Ninguno. Bueno, sí, está palmé el otro día en Cinder. Pero estoy haciendo una run con cada arma. Y tengo varias, vaya. Ahí abajo en los paneles puedes ver. Hay unas cuantas, ¿no? Pero simplemente pruebo un arma y le doy a ver qué sale. Y me lee también, me lee only. Por eso, aquí podría tirarle mierda al mago, pero vamos a hacerle parry. Veremos a ver. Ok, plama. Uchi. Esto aquí y esto aquí. Eso, el otro día echa la palma en Cinder en segunda fase. Por una tontería, por no rodar. Me empané, no rodé y me comí un ataque normal y corriente. A ver. Vamos, para Cinder, para príncipes, ¿no? A ver qué tal. ¿Cómo me has encontrado, tío? ¿Buscas TS3 y tal? ¿También le das al TS3 o qué? Esta formación se hace más difícil de Cinder. Cimitarra. Pero porque no le puedes castigar apenas. Y es una mierda. No es en general. Ole. ¿Y qué andas haciendo?
Yo es que no salgo de C3. Y ya menos, porque eso, me he puesto con todas las armas ahora. Y lo vamos haciendo poquito a poco. En Negan Plus, estamos haciendo Negan Plus. Porque me las voy dropeando y demás. Y aparte así, eso, te ahorra mucho farmeo y demás. Yo no salgo de Sekiro. Al final, como te guste un juego y le coja el rollo, es complicado. A mí siempre me ha apetecido salir de ese 3 y probar otras cosas, pero no sé. Siempre se me ocurre una run nueva que hacer. Y siempre se me apetece. Y ya ahora es eso. Ahora que he empezado con lo de todas las armas, popeo todavía. Más complicado aún, ¿no? Pero bueno, algún día. ¿Y con cuál andas ahora, últimamente? La NDS1, yo creo que es más fácil que la de este 3, ¿no? Hombre, depende mucho de la persona. Del juego que más te guste y de lo que más hayas jugado y demás. De tu estilo de juego, ¿no? Al final, ninguna es fácil, pero a mí supongo que me parecería más fácil de ese 1 que de este 3, porque al final de ese 3. Pues la primera que hice, me llevé 5 meses, pero ya la había jugado antes. De ese 1 no me lo he pasado. He jugado algo, pero no me lo he pasado. Pero solo con el movimiento del personaje ya me rayo, ¿sabes? Como más tosquillo. Y está guapísimo, pero simplemente eso. Está acostumbrado a jugar así. De ese 1 me costaría algo más, seguramente. Por eso tampoco le he dado. Pero quiero decir, si ya tienes experiencia y demás. No creo que cueste tanto, ¿sabes? Es que depende de la situación y tal. No sé. Al tener unas cuantas ya sacar en DS3, tampoco creo que sea tan difícil. Si me la hubiera sacado justo después de sacar DS3, me hubiera costado un huevo. Aún así, no sé. Que a lo mejor me cuesta más incluso que DS3 y me he quedado atascado en DS1 o en DS2. Algún día le daré, vaya. Por lo general, a la gente le cuesta más DS3. Pero ya digo, eso es muy personal también. Depende mucho. A Sekiro le tengo ganas también, por ejemplo, porque una chubera así que cortita me sacaría, en verdad. Pero ya digo, ahora estoy con esto y me va a llevar un tiempo. ¿De las que he hecho? ¿Con qué arma se ha complicado más? Pues hice una, por ejemplo. Bueno, la Only Pyro se me complicó un montón. Pero es de las primeras que saqué. Es la tercera o la cuarta que saqué de todo lo que llevo. Y se me atascó muchísimo. Porque fue la segunda que empecé después de sacar la primera. Nada más sacarla y empecé con las Pyro y saqué un PB1 en Cinder al mes. Y a partir de ahí se me atascó, palmaba, palmaba y no la sacaba. Y saqué dos antes que esa. Y luego ya salió la Pyro, en plan como 7-8 meses. Pero antes de Pyro, que fue la segunda que empecé, saqué otras dos. Se me atascó muchísimo, muchísimo, tío. Muchas gracias por el follow. Esa es la verdad que me atascó un montón. Luego, la de clérigo, la maza de clérigo, también estuve ahí. Porque hice, no solo fue Only Weapon, fue solo con la clase de clérigo y sin subir nivel. Y esa fue un poquito jodida también. Pero fue muy divertida, la verdad que es de las que más me ha gustado hacer. Pero no se atascó tanto como la Pyros. La Pyros fue peor. Fue horrible. Espérate. Esto aquí. Esto aquí. Y esto aquí. Y de las últimas que he hecho, la verdad que han salido muy fáciles. Pero al final es eso. Ya hace mucho que estoy jugando DS3. Y el New Game Plus que también ayuda al no tener que farmear y eso, ¿no? Pero llevo ya haciendo no y hace ahora 3 años. Entonces. Uy, que me he quitado esto. Al final ya llega un punto que no te cuesta tanto sacar runes. Si me siguiera costando la vida, ya me jodería.
Llevo ya tiempo, llevo ya tiempo. Y ya digo, siempre ha sido de S3. Me afloja un poquito el Spotify. Ahora sí. Para escuchar bien los TP y eso. Tampoco del todo. Ahí. Muchas gracias por la suerte. Lo difícil de esta es que rueda más lento y pega más lento. Entonces hay que tener mucho cuidado. Pero bueno, vamos allá. Con calma. Y que a veces esta gente se buguean y tiene una hipo de mierda malísima. Uy. Eso podía trapearlo. ¿Por qué no te va más lejos? Vete para acá, anda. Estás a tomar por culo. Estamos yendo a la esquina metido, ven. Ven. Ven aquí. Mimir. Gracias, pues, GG. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos por el que te cuento. Echa un poquito de esto. Porque eres como el Hyaku con Elden Ring, pero en DS3. Cuando empecé en DS3, veía mucho Hyaku también en DS3. Hyaku es muy bueno en DS3 también, eh. Antes de saber lo que sabe en Elden Ring, era mejor todavía en DS3. Muy, muy bueno. Pero gracias por el cumplido. Vamos a subir un poquito de resistencia, supongo, porque daño más tontería, tampoco me va a subir nada. Y se ha hecho una Nogi de Elden con muchísimas armas, por eso digo, cada vez con una diferente. Sí, o sea, en Elden lo tengo más perdido. No lo he visto tanto, pero sí, sé que le está dando de caña. Sí, es una máquina, es una máquina. Ya estamos. Perdón. Baby, me alegro. Vamos a celebrarlo un perro negro. Mira, el kill que está aquí en el chat también está como yo haciendo una de cada arma. Pues aquí, después de currar, esta semanita que estoy de mañana, hay que aprovechar la tarde, ¿no? ¿Qué? ¿Qué dice el David?
Vamos para el viejo putero este, ¿no? Pero será un puto. La puse linda. Vamos a ver, ¿no? Que esta es complicadilla, ¿eh? Es lenta al pegar y al rodar. Gracias, guarro. ¡Mute ahí, mute ahí! Ay, que no me he sentado. No tengo mierdas de estas. Yo a lo mejor le doy ahora también, que estaba preparando el 6 para lo de mañana. Es verdad, mañana es eso, ¿no? Del tirón. Uf, está pasando una charanga por aquí abajo de mi casa. ¿No podían pasar otro momento? ¿Asesino de dragón estás? Qué guapa. La tengo dropeada también para darle. Que las cosas grandes me están gustando mucho. Rollo, armas. Cuidado. Cuidado, el autoconte. Ay, los culos también. Tengo un espadón por si quieres. Hijo puta. Escuchadme, dejadme un minutito. No sé si se escucha, pero es que están pasando por aquí abajo y la están liando que flipa. Me cago en la puta, chaval, la que estás liando. ¿Has visto la ventana te ha acercado? Si se escucha, soy gilipollas. Claro, pero yo lo estoy escuchando aquí todo el rato. Dame 2 minutos, ¿no? Que se vayan. Para darle a esto. Aquí hay que esperando a que les dé la gana de pasar. Esto es por el cartero real ese, ahora de los Reyes Magos y toda la mierda. Invalidadas. Invalida y kill. Aquí me va a poner esto. Y yo hice ya, no vamos nada, que lo estoy dando, ¿eh? Shui, shui, shui. Todo lo malo de venir al centro. Para mí que esto era el día 4. No, claro, si el, las cabalgatas son el 5, ¿verdad? Pero entre hoy y mañana era hecho. El paje real, el cartero real, o yo que sé qué coño es. Algo de eso será. ¿Se han parado aquí o qué, tío? El pajero real. Histórico esto. Que me asoma un momento a la ventana, a ver qué coño pasa. Y es que no se van, ¿eh? Bueno, ya han arrancado ahora, pero vamos, no estaban ahí abajo parados, bajo mi ventana. Venga ya, cabrón.
todos vestidos de beduino y todo. No ve. Mira, me voy a cargar los cascos que estoy viendo que se me va a apagar. Ojo, estado, ¿qué dice el tío? ¿Dónde estamos? Vale, quiero jugar. ¡Ya se huye, puti! ¿Qué dice, guarro? Aquí me he tenido que parar un momento. Ha pasado el cartel horreado, yo que sé, una banda por ahí abajo tocando. Madre mía, la que están liando, chaval. Ya se están yendo, menos mal. Justito para la victoria o el desastre. Vamos a ver. Vamos a ver cómo va esto. Putero. Putero. Toma. Vaya hostia, tú. Entra en medio, anda. Estamos muy lejos. Una magia, ¿no? De compa. De panísima, ¿no? Bueno, ¿no? Tampoco hace falta. No te preocupes. Che, que te he parado. Te vas a ir para atrás, ¿no? Vámonos. Eso es. Cabrón, me ha asustado. Vamos por el culo. ¡Ole! A primera del año. Espera, espera. Espera, espera. ¡Ole! Yo desde el año pasado sin sacar room, Puta resaca. ¿Cuántas room llevas? Pues lo puse el otro día en un tweet. 20 y tantas. El año pasado.
2024 no desaparece. No, no, no. Hay un Excel que rellenar. Se trincó casi 40 euros. Mía por verificar tienen 7 de momento. Pues guaparda esta room. Muchas gracias por los GGs. Menos mal que yo verifico Sekiro. No te preocupes, eh. Muchas gracias a todo el mundo por pasarse por los GGs. Le vamos a dar otra, yo creo, es prontito. De ese 3 y 20 la mitad son nuestras. Ay, qué bueno, tío. 1.35, para hacer el corte más o menos, 1.36. ¿Te puedo hacer preguntas o ya no? A las 40, el que pregunte, van, ¿eh? Así lo digo. Así que espabila. De momento está ahí a tiempo. Ok. Lore profundo. ¿Qué más tenemos por aquí para hacer? ¿Cree que desaparecerá en 2024?